Y ya estamos en vivo, chef. Correcto. Ya Muy estamos en buenas vivo. tardes. Que sean ustedes bienvenidos a esta su sección de Pregúntale al Chef. Mi nombre es Luis Castillo, asesor técnico de la sucursal de Juan Pablo II. Y hoy tenemos una muy bonita sección en Pregúntale al Chef. Así es, chef. Pues antes que nada, vamos a dar la bienvenida a todas las Claro. personas que se vayan Que se vayan conectando. conectando, David. Excelente. Y pues hoy vamos a estar preparando un sanguchón, ¿verdad, chef? Así es, un sandwichón de velo de novia. Muy sencillito para que puedas hacer en casa. Muy, muy sencillito, David. Así, y tuvimos un duelo muy parejo en esta Exactamente. votación, Hubo un ¿eh? duelo muy, muy reñido que. Vamos a esperarnos unos cuantos minutitos y vamos a dar una. Vamos a proponerles algo muy interesante, David. Ah, chef, Tengo una propuesta muy interesante. Ah, excelente, Pero chef, vamos a excelente. esperarnos unos cuantos minutitos ya que se vayan conectando para que todos puedan escuchar esa propuesta. Excelente, chef, era una muy buena idea. Y Así es, así es. pues vamos a esperar a que la gente se vaya Se vaya conectando. conectando, así es. Vayan compartiendo, etiqueten a más personas. Vayamos etiquetando, compartiendo en sus muros, en grupos, para que podamos llegar a más personas. Todo esto lo hacemos para ustedes, para que ustedes aprendan, puedan realizarlo en casita. Y si ustedes comparten, si etiquetan a más personas, podemos llegar a más personas. Así es, chef. Y lo más importante que ahorita, pues obviamente mucha gente está en su casa por lo mismo de la Exactamente. cuarentena. Hay que cuidarnos ahorita, hay que estar Cuidarnos. resguardados en su casa. Y pues, ¿qué más que aprender desde la comodidad de casa, Así chef? es, así es. Está perfecto. Es lo de hoy. Aprender desde casa, sin arriesgarnos, sin poner en riesgo a nuestra familia, desde casita, para poder no tener, bueno, para ya no tener riesgos, va. Así es, por acá Yesenia García dice: saludos, chef, desde Reynosa. Saludos, Rose Estrada, saludos. saludos y felicitaciones por las medidas de prevención. Muchas gracias. Muchísimas Listos, ya gracias. compartidos, saludos desde Cancún. A mí me encanta el sandwichón, dice Coti Montaño. Ah, muy bien. Ahorita te vamos a enseñar una manera un poquito diferente de hacer sandwichón. Conocemos que de este sandwichón de velo de novia hay muchas recetas. Aquí nos basamos con sandwichón de velo de novia a que la cobertura del sandwichón es blanca. El relleno, vamos a hacer énfasis en este sandwichón de velo de novia. El relleno puede variar dependiendo de cómo tú lo elabores. Hay algunos que le ponen rellenos de pollo en escabeche, varían un poquito ese relleno. Hoy vamos a hacer un relleno un poquito más variado. Vamos a ponerle varias capas de relleno para tener una receta diferente, una variante, perdón, una variante diferente de ese sandwichón de velo de novia. Excelente, chef. Y vamos a recordar a la gente que nos apoye compartiendo, Exactamente, David. porque pues obviamente para que pues ya comencemos, la gente esté lista y pues pueda apuntar con gusto, Claro, ¿no? que vayan compartiendo, etiquetando para que lleguemos a más personas. Ese es nuestro objetivo, llegar a más personas para que todos podamos aprender de esas recetas. Excelente, chef. Y tenemos por acá conectados a hasta ahorita 600 personas conectadas. 600 personas conectadas es un buen número, estamos empezando. Vamos a tratar de aumentar esa cifra, vayamos etiquetando. Recuerden, que vamos a tener una meta. Vamos a tener una meta el día de hoy. Vamos a tratar de llegar a esa meta o tal vez hasta superarla, David. Excelente recomendación, Jeff. Y pues yo creo que mientras esperamos que la gente se Claro, vaya claro. conectando, nos preguntan en qué sucursal estamos, Jeff. Estamos en la sucursal de Cauquel. En la sucursal de Cauquel. Recuerden, todas nuestras sucursales van a estar abiertas de manera normal. Hoy tenemos horario normal en todas nuestras sucursales. ¿Cuál es nuestro horario? Tenemos horario de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche y los domingos de 9 a 4. Solamente la sucursal de Los Portales cambia, es una hora menos, de lunes a sábado de 7 a 8 y domingos de 8 a 2 de la tarde. Igual a todos nuestros amigos de Campeche que nos están viendo, Exactamente, en chef. Campeche también estamos manejando el mismo horario de lunes a sábado de 8, perdón, de 8 a 9 de la noche y domingos de 8 a de 9 a 4, a 2, perdón, de 9 a 2, perdón. Y dicen por acá, Armando Vicente, qué buen servicio en Santos Lugo, no te dejan entrar si traes cubrebocas y al chef. Excelente, muchas gracias. Recuerden que, bueno, en este caso nosotros no estamos usando cubrebocas, ¿por qué razón? Porque Estamos obviamente en un estamos en un lugar lugar cerrado y no se cerrado, va a exactamente. regalar ni se va a dar la comida que vamos a Estamos preparar. trabajando en un ambiente más controlado, estamos en la sala de capacitación, está cerrado por completo, no estamos en contacto con más gente, más que el área de producción y
un servidor y David. Así es, y estamos tomando las medidas de sana distancia, obviamente, de verdad, estamos lavando todo, teniendo la higiene correcta. Exactamente. Que es muy importante. Chef, ¿qué cree? A ver, David, sorpréndeme. Tenemos 1,010 personas conectadas. Excelente, chef. David. Te dije, vamos a tratar de romper una marca el día de hoy. Apóyeme, vamos a tratar de que esta transmisión llegue a más gente. Vamos Excelente, a tratar chef. De superar esa cifra. Y bueno, vámonos, ¿con qué vamos a estar utilizando, chef? Bueno, ¿qué vamos David, a bueno, David, antes de irnos de este ladito para poder mostrarte qué es lo que vamos a utilizar, vamos a darte una pequeña recomendación. Vamos a dar una recomendación. ¿Cuál va a ser la recomendación del día? Bueno, podemos aguantarlo un momentito. Vamos a decirte los ingredientes que vamos a ocupar. En este caso, ¿qué vamos a necesitar para este riquísimo sandwichón? Acá tengo el jamón de pavo alpino a 60.54 el kilo. Jamón de pavo alpino. Tengo de este lado también queso crema del abuelo a 76.88 centavos. Del abuelo, ese es el precio por kilo. Tengo de este lado hojuela de papa. Esto es para hacer puré de papa, ¿verdad? Exactamente. Hojuela de papa. A esa hojuela solamente le agregamos leche, mantequilla, sal, pimienta y listo. Excelente, chef. Tenemos la media crema del abuelo, 6 pesos con 70, es de 250 gramos. Pimiento morrón de la marca Corina, 11 pesos con 80 centavos. Mantequilla Saborex, 59.90 centavos. Tenemos de igual manera nuez, lo vendemos a partir de 100 gramos. El kilo de la nuez está a 62 pesos con 52 centavos. Esta es nuez en trozos, ¿no, chef? Nuez en trozos. Recuerda, manejamos nuez mitades, nuez picada, nuez en trozos. Sería que tú pidas información en la sucursal para saber cuál es la que te sirve de mejor manera. Tenemos igual el pan de sandwichón de la marca El Retorno. Este igual lo vas a poder encontrar en todas nuestras sucursales. De este ladito tenemos el queso Daisy Santos, 109.47 el kilo. De este igual lo vas a poder encontrar en todas nuestras sucursales. Tenemos la cereza roja del abuelo, 40 pesos con 55 centavos. Tenemos el chile chipotle, 16 con 30. Tenemos el chile jalapeño, la costeña, 19 con 30 centavos. Ya voy a hacer... El de Kahneman. Exactamente. Tenemos acá nuestro promotor, David. Tenemos la leche evaporada. Esa es la leche evaporada con la que vamos a humectar nuestro pan de la marca Tamariz. 31.50. La mermelada, 15 pesos con 80. 15 pesos con 80 centavos, chef. 15 pesos con 80 centavitos por ahí la mermelada. ¿Qué más nos olvida, chef? ¿Qué más tenemos? Tenemos los chícharos, 10 pesos con 50 centavos. La azúcar glass. Tenemos azúcar glass, 12 pesos con 50 centavos. El igual de la casa, del abuelo. Creo que son todos, David. Ya tenemos todos los productos que vamos a utilizar el día de hoy. Ya que tenemos todos los productos, ya. De hecho, en el transcurso de toda la receta te voy a ir recordando qué ingredientes estamos usando en cada uno de nuestros rellenos para que no te vayas perdiendo, porque sí van a ser varios rellenos que vamos a utilizar para este sandwichón. Y bueno, ¿cuántos tenemos conectados por allá, David? 1,200, chef, 1,200. Excelente, 1,200, para parecer si está funcionando. Como les repito, vamos a tener una pequeña dinámica un poquito más adelante. Tengo una propuesta muy interesante que hacerles a todos ustedes, así que vayan quedándose, vayan compartiendo, etiqueten a más personas para que podamos llegar en esta transmisión. Por ahí nos preguntaban el precio de la cereza roja, la tenemos en 40 pesos. 40 pesos. 55 centavos es la cereza del abuelo José. Del abuelo José. Y la manejamos en todas las tiendas de Casa Santos Lugo. En todas las vas a poder encontrar. 230 compartidas. Es un buen número esas compartidas que tenemos. Vamos a hacer una pequeña, les tengo una pequeña propuesta en base a esas compartidas. Ya un poquito más adelante te las voy a ir diciendo. Sí, perfecto, chef. ¿Y qué? ¿Nos tiene alguna recomendación? Claro que sí, David. Como en todas nuestras transmisiones, tenemos una
hay que tener una recomendación. La recomendación de hoy, ¿cuál va a ser, David? Artículos de limpieza. Excelente, chef. ¿Qué nos va a recomendar? De este ladito tengo el papel toalla de la marca Premier, 16 pesos con 98 centavitos para tener en casa, para secarnos la mano. 17 con 98 centavitos. Exactamente, 17 con 98. Tenemos el jabón para manos de la marca del abuelo José, antibacterial. ¿Ese es un para jabón? Manos. Exactamente, chef, es antibacterial para manos. 13 pesos con 34 centavos y lo manejamos en todas las tiendas. En todas nuestras tiendas lo vas a poder encontrar. Tenemos aquí el jabón líquido, tenemos del abuelo en 14 con 62 centavos. Ese es para los trastecitos. Ya ahí para tener bien limpios y desinfectados nuestros trastes. 17 con 63 de la marca Acción, que igual vas a poder encontrar en todas nuestras sucursales. Así es, y recuerden que pues ahorita hay que mantener limpio. Exactamente. Todo. Exactamente, tener limpio, seco todas las cosas. Tenemos el papel toalla, jabón para manos, el jabón para los trastes que tengamos en casita. Hay que tener todo bien limpio y desinfectado. Aquí te tenemos la recomendación para que puedas acudir a cualquiera de nuestras sucursales y comprar alguno de estos artículos que no tengas en casita. Perfectísimo, chef Luis, muchas gracias por la recomendación. Por acá nos dicen, chef, ¿el mejorante lo puedo meter al refri? Nos pregunta por acá. Mejorante para pan, no es necesario meterlo al refri, nada más que lo tengas en una bolsa o en un topper bien cerrado y lo puedes dejar afuera sin ningún problema. Nos pregunta acerca de la nuez, está en 62 el kilo. Este es 100 gramos. Son 100 gramitos, recuerda que el kilo está a 62.15 el kilo, no ese empaque de 100 gramos, no, el kilo de la nuez a 62.15 centavos. Por acá nos dicen, por aquí tenemos bastantes preguntas, muchas gracias por estar conectados. Exactamente, chicos, muchas gracias. Y de igual manera, ¿para qué es esta sección? Para responder todas tus dudas que tengas acerca de nuestro sandwichón. Recuerda, pregúntale al chef, es un duelo que hacemos, dos recetas, y la que gane la realizamos el día viernes, o sea hoy la realizamos, y te respondemos todas las dudas acerca de nuestra receta ganadora. Perfectísimo, chef. Pues yo creo que ya podemos iniciar con la preparación. Ya podemos empezar. Vamos a ir ahora sí explicándole a la gente. Me voy a acercar, chef. Claro que sí, David. Para que la gente no se pierda ningún detalle. Ningún detalle de este riquísimo sandwichón. Así es, chef. Excelente. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Este sandwichón va a llevar 1, 2, 3, 4... 5 rellenos diferentes. Este sandwichón 5 rellenos va a llevar. Vamos a empezar con el relleno que tendría que llevar un atemperado. En ese caso va a ser el relleno de puré de papa. Che, por acá nos preguntan acerca, bueno, mucha gente que a lo mejor no radica aquí en la ciudad de Mérida. Okay. ¿Cómo o qué otro queso, si no encuentran el queso Daisy, pueden utilizar? Pueden utilizar un queso amarillo. En este caso está el queso americano también, que es amarillo. Podrían ocuparlo, tal vez no sea el mismo sabor, pero te va a dar esa consistencia, ese colorcito que nos va a dar el queso Daisy. Puedes ocupar ese americano, es decir, en varios lados lo puedes encontrar. Bueno, David, ¿qué es lo que procede ahorita? Vamos a realizar un puré de papa. Un puré de papa, recuerda, como te dije, este relleno necesita estar tibio para que tú lo lleves al sandwichón. Recuerda, el sandwichón es frío, así que este puré vamos a realizarlo y vamos a dejar que se vaya temprano. Por eso es como que el primer paso con el que vamos a empezar. Perfecto, entonces vamos a estar preparando el sandwichón desde cero. Exactamente, David, vamos a preparar todo, vamos a preparar el relleno, vamos a empezar con el relleno, ya después vamos a armarlo. Y te voy a explicar de igual, en la armada hay como que unos cuantos tips que te voy a ir dando como vayamos armándolo para que no tengas ningún problema en ese sandwichón. Perfecto, chef. Por allá nada más le comento a la gente que nos está preguntando acerca de los precios. Si nos pueden mandar un mensaje vía inbox, con mucho gusto les vamos a estar promocionando. Ahí tenemos la información, exactamente, les vamos a estar promocionando la información correcta, porque creo que había un error por allá. Bueno, amigos, mientras resolvamos allá una duda. Ah, cierto. Lo que pasa es que nos menciona la producción, chef, ¿sí?, que se dio mal el precio de la nuez, que el precio del frasco de en lo que viene 100 siendo, gramos. Exacto, de 100 gramos. 250 gramos. 62. El de 250 gramos, ¿no? Ah, ok. 250 gramos, 62.15 la nuez picada.
La nuez picada, 62.15 de 250 gramos. Perfecto, chef. Una disculpa por dimos allá el precio erróneamente. Por aquí nos preguntan, chef, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos preparar este sanguchón desde cero? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, te digo, vamos a empezar desde cero. Como les comentaba, el primer paso que vamos a hacer es realizar un puré de papa. Acá tengo la hojuela de papa, tengo la leche, puede ser cualquiera que tengas en casita, entera, sin ningún problema, fórmula láctea. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacer un puré de papa. Voy a necesitar el apoyo de allá de producción. Un poquito de mantequilla nada más. Solamente un poquito de mantequilla para poder empezar a realizar este puré de papa. Muy sencillo para hacer en casita. ¿Cuál es el procedimiento para este sandwichón? ¿Qué vamos a necesitar para este riquísimo puré de papa? Así es que perfecto, chef, aquí poniéndonos igual. Exactamente, antes de empezar todo, recuerden, ya entramos en contacto con algunas cositas, vamos a poner un poquito de gel. O a lavarnos las manos. ¿Pueden hacerlo de papa natural, nos preguntan, chef? Claro que sí, puedes ocupar papa natural aquí, pues para no estar dando tantas vueltas. Yo voy a ocupar el que manejamos en todas nuestras sucursales, la hojuelita de papa. Para no estar yéndome a dar dando vueltas en varios lugares, pues ya directamente en todas nuestras sucursales podrás encontrar la hojuela. Pero pues si tú tienes papas en casa, puedes hacer un puré de papa casero sin ningún problema. El caso es que este puré esté lo suficientemente suave para que lo puedas extender en el relleno de tu sandwichón. Bueno, ¿qué vamos a empezar, David? Vamos a encender el fuego, vamos a poner una cacerola y vamos a agregar la mantequilla. Vamos a vertir la mantequilla que se vaya derritiendo, y le vamos a agregar la leche. Si quiere, vamos para allá, chef, para exactamente, que podamos ver. Exactamente, pásate de este ladito, David, para que vayan viendo cómo vamos a realizar esto. Que se vaya derritiendo toda la mantequilla y vamos a ir agregando la leche. Agregamos la leche. ¿Cuándo vamos a empezar a agregar la hojuela de papa? Ya que se haya fundido toda la mantequilla. Si ves, David, acá todavía tengo la mantequilla físicamente. La idea es que se funda toda y vamos agregando la hojuela de papa. Y entonces, para hacer el puré de papa, chef, primero agregamos la mantequilla. Agregamos la mantequilla y la leche, puedes agregar los dos directamente. La idea es que se vaya fundiendo toda la mantequilla aquí dentro. Eso le va a dar un sabor, un plus a tu puré de papa. Así como un toque así exquisito, David. Vamos a esperar a que se funda. Ya que veas que ya se haya fundido por completo, le vamos a ir agregando la hojuela de papa y vamos a rectificar el sazón, un poquito de sal, pimienta, para rectificar bien el saborcito del puré. Y listo, ya prácticamente ya está. Vamos a ir agregando las hojuelas. Aquí vas a ir agregando la hojuela y vas a ir moviendo poco a poco, mezclando. Vamos mezclando bien toda la papa. Aquí, como les recuerdo, como les dije hace un momentito, vamos a dejarla que quede suave. Normalmente el puré, una vez que ya está frío, toma un poquito más de firmeza. Así que de preferencia déjalo suave. Nos preguntan por acá si es el mismo procedimiento para la papa natural, chef. Para la papa natural, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar hervir las papas, vas a precocerlas y después las vas a machacar. Es un poquito diferente. Primero vas a cocer bien las papas, ya que estén suaves, vas a ir agregando. Luego puedes agregar mantequilla, sal, pimienta para sazonar esta papa y la vas a machacar. Y listo. Aquí, si ves, David, ya tiene consistencia. Ya que le hayamos agregado la hojuela de papa, ya tiene la consistencia de un puré. Recuerda, como te dije, vamos a dejarlo no tan espeso, que quede un poquito suave como una crema, para que no quede tan firme. A la hora de que lo agreguemos a nuestro sandwichón, podemos extenderlo sin ningún problema. Nos preguntan, Conchi González, chef, ¿cuánto de mantequilla está derritiendo? Unos 20 gramos.
unos 20 gramitos de mantequilla, sal, pimienta. Aquí sí va a ser un poquito al gusto. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que lo vayas probando. Si ya tiene el punto de sal, pimienta que a ti te gusta, ahí le puedes parar. Aquí, pues, sí, como no es una cantidad tan grande, pues un poquito nada más para darle saborcito. Son pizcas de sal, ¿no, chef? Pizcas de sal. Aquí le agregué unas 2 pizcas de sal. Con eso más que suficiente. Y listo. Apagamos, verificamos si ya está apagado. Y recuerda, como te dije, vamos a dejar que se atempere. Que se atempere para poder agregarlo a nuestro sandwichón. Por eso es el primer paso que realizamos. Para que mientras hacemos los demás rellenos, ese se atempera. Vamos a dejarlo acá un momentito. Ya podemos regresar a este ladito, David. Por acá nos preguntan, chef, si trabajamos hoy de manera normal. Así es, vamos trabajando. El día de hoy vamos a tener nuestro horario normal. En todas las tiendas, ¿no? En todas nuestras tiendas. Y de igual manera, todos los días vamos a estar trabajando de lunes a sábado, de 8 a 9 de la noche, domingos de 9 a 4, solamente la sucursal de Los Portales es una hora menos, de 7 a 8 y domingos de 8 a 2. Por acá nos preguntan, chef, lo que viene siendo, ¿dónde pueden encontrar la receta? Nos preguntan. Ah, bueno, la receta ya hace unas cuantas horitas, ya está en la página de Santos Lugo, en la parte de arriba, arriba de esta publicación la vas a poder encontrar. Ya está la receta ahí para los que están llegando y quieren saber la receta, qué estamos haciendo. Ya en la página de Santos Lugo, ahí ya tenemos la receta de este sanguchón. Ya aquí vamos a ir viendo todo el procedimiento. Así que no te despegues. Y recuerden, amigos, para poder llegar a más gente, vamos a compartir, etiqueten a más personas para que todos podamos aprender de este riquísimo sandwichón. ¿Y cuántas compartidas tenemos por allá, David? Ahorita nos dicen cuántas compartidas para ver tenemos. Si ya podemos... 377 compartidas. Bueno, yo creo que ya podemos lanzar como que una pequeña propuesta por ahí. Llegué a ver que estuvo muy reñida este duelo entre el sandwichón y el pastel imposible. Estuvo muy reñido por allá. Les tengo una propuesta para hacer. ¿Qué es lo que les propongo? Si llegamos a 800 compartidas, oigan, 800 compartidas, yo me comprometo a realizar el pastel imposible. Si llegamos a 800 compartidas. Pero, si llegamos a unas 1000 compartidas, David, si llegamos a unas 1000 compartidas, realizamos el pan japonés el miércoles de casa con Casa Santos Lugo. Oh, excelente propuesta, chef. Si llegamos a las 1000 compartidas, realizamos el pan japonés, David, el pan japonés. Perfecto, chef. Entonces, si este video lo comparten 800 veces, realizamos el imposible. Pastel imposible. Si se comparte 1000 veces. Si llegamos a las 1000 compartidas, hacemos el pan japonés el próximo miércoles. Excelente, una buena idea. Así que pues ya saben, chicos, así que ya la propuesta. Saben, vayamos compartiendo. Etiqueten a más personas que vayan compartiendo de igual manera para que lleguemos a esta meta. Perfecto, recuerden. Ahí la producción va a estar analizando si llegamos a las compartidas. Van a estar monitoreando ya si vamos llegando a las compartidas. Recuerden, 800 compartidas, realizamos el pastel imposible, y si llegamos a las 1000, ahí sí me comprometo a realizar el pan japonés. Excelente propuesta, chef, excelente. Vamos a ver si la gente lo apoya el día de hoy. Así que apóyeme para que podamos realizar esta receta el miércoles. ¿Sí? No, está bien, chef. Bueno, vamos a seguir vamos con lo que sigue. Vamos a pasar esto de este. Nos pregunta por allá que si está prendida la sartén y no, está apagada. No, está apagada. Sí, no pasa nada, tranquilos. Acá tenemos ya este, solamente lo dejamos que se atempere. Así es. Perfecto, chef, adelante. Y por ahí nos preguntaban acerca de cubrebocas. Yo les voy a platicar acerca de esto. Exactamente. El motivo de que no estamos usando cubrebocas es porque solo estamos muy pocas personas, tenemos el espacio suficiente. De hecho, aquí me veo. Estamos a una distancia bastante considerable y las personas que tienen que usar tapabocas es las personas que tienen, digamos que alguna, pues que tengan gripa o algo por el estilo. Exactamente. Obviamente estamos en un espacio controlado. Exactamente. Sí. Obviamente esta área está sanitizada, desinfectada y obviamente... Tomamos las medidas de prevención. Exactamente. Y las personas que estamos acá, obviamente estamos desinfectados,
y sanitizados también para poder entrar a esta aula. Y pues obviamente tenemos las recomendaciones y tomamos las recomendaciones correspondientes, ¿ok? Así es, David. Así, así nada más para que lo sepan, porque luego por allá nos ponen de que no, que esto, que sí. Recuerden, ahorita nosotros estábamos tomando todas las medidas en nuestras tiendas. Todas las medidas. Y esta no es la excepción, chef. Así es, nadie está exento, todos vamos a tomar las medidas para poder, prácticamente para cuidarnos. Perfecto, chef. Por aquí nos decían que sí es el sanguchón blanco que vamos a preparar. Así es, sanguchón blanco o como muchos lo conocen, sanguchón de velo de novia, velo de novia. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, David? Vamos a empezar con los otros rellenos. Vamos a elaborar el relleno de jamón con chipotle. ¿Qué vamos a necesitar? Voy a ir agregando la media crema en la licuadora. Recuerden, el resto de los rellenos, el relleno de queso, Daisy, el relleno de chícharos, este relleno, son licuados. Los tres son licuados de la misma manera. Voy agregando el jamón troceado. Entonces, ¿cuánto estamos agregando aquí de media crema? De media crema, unos 100 mililitros de media crema, uh-huh. Unos 100 gramos de jamón, 30 gramos de chile chipotle, que podrías omitir, sí, sí podrías omitirlo para los que no consumimos picante, que de hecho no va a picar, David, va a tener un ligero, al final que tú lo pruebes, un ligero picante, pero casi nada, pero pues, si aún así tú no consumes picante, podrías omitirlo y no pasa absolutamente nada. Agregamos el pimiento morrón, unos 50 gramitos de pimiento morrón. Bueno, y ya vamos, nos dicen. ¿Sí? ¿Qué no, adelante, ¿qué termine, chef, termine, ahorita le platico, termine. Ah, bueno, bueno. Y vamos a agregar el queso crema, unos 30 gramitos de queso crema. Todo esto vamos a llevarlo a licuar. ¿Qué te comentaban por allá, David? Ah, nos dice por acá, Adesa Lord dice, siempre compro en Santos Lugo y nunca pude ir a los cursos por cuestiones de tiempo. Ahora estoy siendo muy feliz de poder ver estos videos. Muchas gracias y ojalá hagan más. Así es, así. Así como tú, hay muchas personas más que nos ayudan a compartir y seguirnos en estas transmisiones. Por acá nos dice Lupita Pascual que sí que hagan las dos recetas y llegan a las 1,000 compartidas. No, recuerden, si llegamos a las 800 compartidas, perdón, realizamos el pastel imposible, pero si alcanzamos las 1,000, no vamos a realizar el imposible, vamos a hacer el pan japonés. El pan japonés. Si la gente quiere los dos, se va a poner, va a pedir más, chef. Sí, exactamente, si superamos esa meta, podríamos hacer los dos. Interesante, chef. Pero si rebasamos de los 1,000, si rebasamos de los 1,000, ¿por qué no podemos hacer los dos? Podríamos hacer los dos. Perfecto. Si llegamos, no sé. Tengo un número acá en la cabeza, tal vez unas 1,500. ¿1,500? Vamos a ver cómo va la gente. Exactamente, vamos a ir analizando a lo largo de esta transmisión para ver cómo vamos. Perfecto, chef. Ahora, entonces, ¿qué procede? Bueno, vamos a licuarlo. Vamos a pausar todo esto un momentito. Vamos a licuar bien esto. Bueno, vamos a pedir a la producción que nos apoye con la licuadora. Ya está, ya lo revolvimos. Por acá nos siguen preguntando acerca de los ingredientes. Le recordamos a todos nuestros amigos que los ingredientes ya la tienen en la página de Facebook. Sin embargo, igual la producción va a estar allá pegando los ingredientes. Y la gente que ya tenga los ingredientes, que nos apoye. Que nos apoye, Kodama, compartiéndolos con los que vamos llegando. Tal vez estás llegando a la transmisión, te acabas de conectar y pues estás un poquito perdido en lo que estamos realizando. Estamos haciendo un sandwichón de velo de novia. Ya en la página de Santos Lugo podrás encontrar la lista de ingredientes que estamos ocupando en esta receta. Y de igual manera te vamos a ir apoyando. Tenemos un equipo de producción altamente capacitado para darte la información correcta de todas las dudas que tú tengas. Perfecto, chef. Nos pregunta si puede repetir de nuevo lo que está licuando. Estamos haciendo el paté de jamón con chipotle. Recuerda, licuamos queso crema, jamón. ¿Cuántas cantidades? Unos 100 gramitos de jamón, 30 gramos de queso crema, 30 gramos de chile chipotle, 200 mililitros de media crema y 50 gramos de pimiento morrón. Por acá nos dicen, chef,
Patricia Trejo dijo que rebasando los 1,002 recetas, ya hasta más de 1,200 personas conectadas. Patricia, recuerda que las personas conectadas es muy diferente exactamente. El número de compartidos. Exactamente. Una cosa es los que estamos en esta transmisión y otras son las compartidas. Recuerden, si rebasamos las 1,000 compartidas, tenemos el pan. Pero, ¿te acuerdas que le dije? Tenía un número en la cabeza, si llegamos, no sé, 1,500, podríamos hacer los dos. Así es, recuerden que, le repito, el número que aparece aquí arribita son las personas que están conectadas en el en vivo y obviamente el número de compartidas aparece en la parte de abajo, en la parte de la publicación. 606. ¿Y llevamos cuántas? 606. Ya nos acercamos a nuestra primera meta, ya nos vamos acercando. Esperemos superarla. Yo digo que sí podemos, sí podemos. Perfecto, chef. Adelante, entonces. Si podemos, sí lo superamos sin problema. Bueno, David, aquí ya tengo listo mi paté. Si tú sientes que el paté te queda muy suave, ¿qué es lo que puedes hacer? Refrigéralo. Puedes taparlo y lo metes al refrigerador una media hora, 45 minutos, para que tome un poquito más de firmeza. Y así lo vas a poder trabajar muchísimo mejor. Excelente, bueno, chef. Por cuestiones de producción, ya tenemos algunos patés ya previamente elaborados. Recuerden que todos nuestros patés son licuados. Aquí por cuestión de tiempo, como les repito, ya tengo unos realizados. Aquí ya tengo el paté de chícharos, que solamente es licuar todo. ¿Qué licué? Una lata de chícharos, unos 250 gramitos de chícharos, unos 50 gramos de espinaca, unos 30 gramitos de queso crema y 150 mililitros de media crema. Esto es para nuestro paté de chícharos. Recuerda, todo es licuado. Si sientes que le hace falta un poquito más de sabor, puedes agregar un poquito de sal, pimienta, para realzar muy bien el sabor. Excelente, chef. Una pregunta, este paté, chef, ¿Lo que viene en los chícharos o en la lata se drena? O sí, así es, así es. Ya que tengas los chícharos, vas a drenar todo el líquido que contiene y vas a licuar solamente los chícharos con el queso crema, con la espinaca, con media crema y un toque de sal y pimienta. De este ladito, David, tengo igual el de queso con elote, que licuamos unos 100 gramitos de queso Daisy, unos 200 gramos de media crema, 50 gramitos de elote, 30 gramos de queso crema y 50 de pimiento morrón. Todo esto es licuado, ¿verdad? Todos estos tres, acá te los pongo los tres, todos son licuados. No requieren de una preelaboración, un proceso antes de licuarlos, no, todos tal cual te los mencioné, son licuados. Perfecto, chef. Entonces rectificamos. Este es el paté de jamón. Paté de jamón con chipotle. Tenemos el paté de chícharos. Y tenemos el paté de queso con elote. Y también ya tenemos nuestro puré de papa. Aquí, ¿no?, tenemos nuestro puré de papa. Recuerden, lo dejamos atemperando. Este nos va a servir de igual como relleno. Solo que hay que dejarlo atemperar para que lo podamos ocupar sin ningún problema. O sea, hay que esperar que enfríe. Que se enfríe. Déjalo que se enfríe para que lo puedas ocupar en tu sanguchón. Recuerda que el sanguchón es frío, es un platillo frío, y así que vamos a dejarlo que se tempere para que no haya ese choque de temperaturas. Erika Ceballos nos pregunta, chef, ¿el lugar de chícharo se puede hacer paté de cilantro? Sí, podrías hacer uno de cilantro. Y Roxana Grisel nos pregunta, ¿el elote es de lata, chef? Sí, es de lata, son elotes de lata. Recuerda, todos los ingredientes ya los tenemos en la página. ¿Qué elote puedes ocupar? Manejamos elote Corina, tenemos diferentes marcas que tú puedes ocupar, cualquiera de esos sin ningún problema. Nos preguntan por acá, ¿cuál es el queso Daisy? Se los voy a mostrar por acá. Andale, chef, para que lo puedan ver. Lo voy a mostrar, no, es de la casa Santos, Daisy Santos. Es como queso amarillo, ¿no? Como el queso americano, más o menos, parecido. Parecido, un poquito más cremoso, David, un poco más cremoso, pero sí, muy parecido al americano. Bueno, ¿qué procede ahorita, David? Vamos a empezar a ensamblar nuestro sandwichón. Nos preguntan por acá, chef, ¿nos puede repetir el de elote? ¿Qué ingredientes cantidades? Claro que sí. Aquí tengo el elote con queso Daisy. ¿Qué necesitamos para este paté? 100 gramos de queso Daisy, unos 50 gramos de pimiento morrón, 50 gramos de elote, 200 mililitros de media crema,
y 30 gramos de queso crema. Eso es todo para nuestro paté de queso con elote. Igual la gente nos pregunta si se puede cambiar el de chícharos por chiles verdes o espinacas, chef. Sí, pues, de hecho este paté de chícharos lleva espinaca. Normalmente si tú preparas el paté de chícharos así tal cual, solamente queso crema, la media crema y el chícharo, no te va a dar ese color verdecito que tenemos de este lado. Recuerda, te dije que le agregamos 50 gramitos de espinaca para que le dé un poquito más de sabor y le dé ese colorcito verde. Excelente, chef. Bueno, ya que tenemos listos nuestros rellenos, vamos a proceder a armar nuestro sandwichón. Te digo, sí vas a poder hacerlo, solamente que no te va a quedar verde, así como lo tenemos. Ligeramente un tono verde va a tener, muy pálido, pero de igual manera te sirve. Lo sazonas muy bien, sal, pimienta y tiene muy buen sabor. La espinaca, pues es como que un plus para este paté. Perfectísimo, chef. Entonces, ahorita lo que vamos a proceder es a armar nuestro sandwichón. Vamos a armar nuestro sandwichón. Aquí, ¿cómo vamos a armar el sandwichón? Tomamos nuestra rebanada de pan de sandwichón y vamos humectándola con un poco de leche evaporada. Aquí tengo la leche evaporada. Puedes ocupar una brochita que tengas en casita. No vamos a humectarlo tanto. ¿Por qué? Porque es la base. Si tú mojas mucho la base de tu sandwichón, ¿qué va a pasar? A la hora de que tú vayas agregando las siguientes capas, se puede ir de lado, se puede deformar, así que no humectes tanto la capa de abajo, sino ahí como que va a perder un poquito el balance este sandwichón y es cuando te puede quedar como que chueco. Apenitas lo vamos mojando, que se vaya cubriendo. Ya lo tenemos humectado. Y ¿sí? Por aguacate. ¿Podrías ponerle aguacate? Sí, sí. Sería como que variarlo un poquito. Recuerda, ese sandwichón de velo de novia, en sí hay muchas variantes. Hay muchas variantes de ese velo de novia. Así que podrías adaptarlo con un poquito de aguacate y así le pones como que tu marca personal. Mi sandwichón lleva aguacate. A ver, sorpréndeme. 800 compartidas. Ya tenemos 800 compartidas. Ya tenemos pastel imposible. Hasta ahorita ya tenemos pastel imposible para el miércoles. Si llegamos a 1000. Así que si llegamos a los 1000, vamos a poder realizar el pan japonés. Yo me comprometí, así que te los tengo que cumplir. Excelente, chef. Vámonos. Entonces, vamos a invitar a que la gente comparta. Así y es, nos dicen por acá. Compartan. ¿La espica es de lata o natural? Creo que no, la espinaca sí es natural. Es así, la trajimos de una verdulería, pero sí. Es así, no la manejamos en nuestras tiendas. Suami Contreras dice: hola, chef, saludos. ¿Cuándo nos enseñan a hacer el sandwichón de escabeche y de escatic? Me han comentado que están muy ricos. Sí, están muy buenos y tal vez lo podamos hacer un poquito más adelante. Rebeca no? Medina nos dice, hola, ¿se puede ver la repetición? Claro que sí, con mucho gusto. Puedes ver el principio del video. De hecho, creo que pueden inclusive atrasar un poquito para ver el inicio. O cuando termine la transmisión pueden verlo igual sin ningún problema. Así recuerden es, que es. Todos los videos que grabamos se quedan en la página del Facebook. Nos preguntan por acá que si nos puede repetir cómo se hace el puré, chef. ¿Cómo hacemos el puré de papa? Vamos a poner la mantequilla y la leche en una sartén. Que se funda toda esta mantequilla. Ya que se haya fundido, le vamos a ir agregando las hojuelas de papa de poco en poco. Hasta que tenga una consistencia cremosa. Recuerda, no lo dejes tan firme, tan espeso. Ya que cuando se enfríe, va a tomar más firmeza. Déjalo como una crema suave. Para que puedas trabajarlo bien a la hora de que lo apliques en tu sandwichón. Excelente, chef. ¿Qué cree? Ya rompimos récord en vistas. Ahorita tenemos 1,600 personas, chef. Excelente, 1,600. Ya vamos a imponer una nueva marca por allá. Ya la impusimos, estamos poniendo ahorita una nueva marca. Tratar de hacerla insuperable. Nos dicen por acá, me acabo de conectar, ¿de qué me perdí? Si rebasan las 1,000 compartidas, que sean las dos recetas, me dice. Exactamente, recuerden, si llegamos a las, no sé, unas 1,200, 1,500 compartidas, tenemos los dos. Excelente, chef. Tenemos los dos. Perfecto. Nos preguntaban igual, chef, que si nos falta el paté de queso crema, nos dicen por allá. Ándale. No hemos llegado a ese punto, David. Ahorita les voy explicando. Paso a paso. Recuerda paso que ahorita a paso. Exactamente. El chef está preparando todo desde cero y ya les explicó cómo hacer
los patés. Pues lleva qué cantidad. ¿Qué cantidad? Es igual nuestro relleno de puré de papa. Aquí, un tip a la hora de que tú armes tu sandwichón. Normalmente, ya cuando lo hagas en casa te vas a ir dando cuenta, hay algunos rellenos que son más firmes que otros, son más densos. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Empieza agregando los que son más espesos en las capas de abajo, para que cuando tú llegues a la parte de arriba no te dé trabajo. Si tú agregas los rellenos suaves en la parte de abajo y después pasas con los rellenos más firmes, a la hora de que tú hagas presión, todo el relleno de abajo se va a salir. Perfecto, chef. Así que empieza con los más firmes abajito. De hecho, el más firme que tenemos es el de puré de papa. Empezamos con el de puré de papa. Ahorita, ¿cuál estoy agregando? El de queso, que es el que se ve más firme de todos. Los demás patés. Ya que lo hayas agregado, seguimos con una siguiente capa de otro relleno. Por aquí lo dice Conchi González. La primera capa es de papa. Así es, el primer relleno lo hice de el puré de papa. Recuerda, los más firmes hasta abajo, los más suaves hasta arriba, para que no haya complicaciones. Nos dice Yantiel Pot Magaña. Saludos, chef. Ojalá pronto hagan pastel de 1000 hojas. Muchas gracias. Claro, claro. Un saludo y tal vez podríamos hacer. No hemos hecho pastel últimamente. Lolis dice Zurita. Ah, no, ya le subió más a las compartidas, chef. No, no, no. Recuerden que le dijimos, si superamos los 1000, llegamos a los 1000, hacemos el pan japonés. Pero recuerden, si superamos, no sé, 1200, 1500, realizamos los dos. Excelente, chef. Por acá nos preguntan, ¿qué fue lo que le puse en la primera capa, chef? La primera capa fue de puré de papa. La primera de puré de papa, agregamos pan y agregamos el siguiente paté, que fue el de queso con elote. Ya lo extendimos, ya agregamos pan. Ahorita, ¿qué relleno voy a agregar, David? ¿Qué relleno? Voy a agregar el de queso crema, el que te preguntaban hace un momento. Excelente, chef. Igual aquí, nos preguntan, perdón, chef, que lo interrumpa. Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde consigo este pan? Este pan lo vas a poder encontrar en todas nuestras sucursales. Es pan del retorno. Aquí te lo voy a ir mostrando para que lo vayas viendo. Ahí está, miren, de este ladito. Así es el empaque. No se pierde. Es un naranja muy llamativo. Y recuerden que pues este es un pan de molde, solo que pues aquí en la península se vende de esta manera. Así tiras es. Largas. Es un pan orillas. De caja. Exactamente. Es un pan de caja, por así decirlo. O de molde. Pero especialmente para el sanguchón. Especial para el sanguchón. Exactamente, David. Bueno, acá tengo el relleno de queso crema. ¿Qué es este relleno de queso crema? Vamos a suavizar el queso crema y lo vamos a endulzar ligeramente con azúcar glass, David. ¿Cuánto de queso crema y cuánto de azúcar glass? Aquí tengo unos 200 gramitos de queso crema que fui acremando. ¿A qué me refiero con acremar? Vamos a irlo mezclando, vamos a aplicarle calor para que se torne un poco más suave, que quede cremoso. Ya que le hagamos acremado, le agregamos el azúcar glass. Aquí, ¿cuál es el punto? Pues yo le agregué unos 50 gramitos, pero si para ti está muy dulce, puedes bajarle el azúcar. O si no está tan dulce y tú lo quieres más dulce, puedes agregarle un poco más. Puedes jugar un poquito allá con el dulce de este queso crema. No es que si yo te diga 50, eso tiene que llevar. Puedes graduarlo un poquito. O en otros casos podrías hasta omitirlo. Si de plano no lo quieres tan dulce. Perfecto, chef. Nos preguntan igual acerca de qué se le puso al pan, señor. Al chef, antes de... ¿Qué le puso al pan, señor? ¿Qué le puso al pan, chef, antes de... pues ponerle la capa? Recuerden que entre cada capa vamos agregando el pan y lo vamos humectando con leche evaporada. Leche evaporada entre cada capa de pan. Entonces hay que mojar. Vamos mojando. Recuerden, no hay que mojarlo tanto en la primera capa, porque si lo mojas mucho es cuando tu sandwichón va quedando como que chueco. Se va yendo de lado. Ligeramente lo mojamos en la primera capa y ya en la queso crema. Creo que se fue la transmisión, no sé si está por allá la transmisión. ¿No estamos bien? Ah, ok, perfecto. ¿Estamos bien por allá? Ah, excelente. Nos comenta por allá si tienen algún fallo en la transmisión, les recomendamos que salgan y luego se vuelvan a conectar. Entonces, ahorita estamos usando queso crema, Exactamente, David, ya que extendimos el queso crema en nuestro sandwichón, voy a proceder a agregar la mermelada y la vamos a ir extendiendo con cuidado para no mezclarla con el queso crema, solamente extendiendo con cuidado, David.
Recuerda que esto ya lo mojamos. Si hacemos demasiada presión, podemos deformarlo. ¡Qué rico, chef! Ya se me está antojando. Ya, ya, o sea, ya, ya está haciendo agua a la boca por acá. Y la mermelada le da un toque así muy especial. Exactamente. Si se junta con el queso crema. ¿Dónde puedo conseguir esos untadores, chef? Nos preguntan por acá. Estos los puedes conseguir en algunas tiendas de repostería. Son unas miserables espátulas. O de igual manera, si no tienes con alguna cuchara en casa, podrías extenderlo con un cuchillo sin ningún problema. Nos preguntan por acá, ¿solo queso crema y azúcar glass, chef? Así es, solamente queso crema y azúcar glass, solamente para poder servirlo. Recuerda que lo acremamos antes de agregarle el azúcar, que quede suave. Ya que esté suave, le agregas el azúcar glass y lo vas extendiendo. De igual manera, si te queda muy suave, lo puedes guardar un momento en el refrigerador para que tome un poquito de firmeza. Perfecto. Por acá nos preguntan, un 10 a Santos Lugo y al chef, estoy en Chincú y ahí me queda cerca, es una maravilla. Excelente, dice, excelente. Pues me iba hasta a Juan Pablo a comprar. Saludos, gracias por los videos y este sanguchón va a quedar muy bien. Va a quedar excelente. Nos dice por acá Carmen Villegas, ¿creen que lo puedan ver después? Se me cortó mucho. Claro que sí, recuerden que nuestras transmisiones se quedan grabadas para que las puedan ver sin ningún problema, las veces que ustedes quieran. Son de Rich, no se venden. Algunos sí, algunos nos regalan nuestro proveedor Rich, que les mandamos un saludo. Que recuerden un que saludote, igual, un saludote para ellos. Tenemos productos de Rich para que puedan comprar en la tienda. ¿Qué ingredientes lleva la papa, chef? ¿Nos puede repetir? Claro que sí, la papa, el relleno de puré de papa, le agregamos mantequilla, ¿cuánto? Unos 20 gramitos. Le agregamos la hojuela de papa. Unos 100 gramitos de hojuela de papa y le agregamos leche. ¿Cuánto? Unos 200 mililitros de leche. Sal y pimienta. Excelente. Adri Chef nos pregunta, ¿cuántos paquetes se necesitan para que este sanguchón quede? ¿Uno o dos paquetes? Uno. Yo aquí voy a ocupar un paquete. Y nos va a tomar una altura considerable a nuestro sanguchón. Por acá nos dice Ana Lucía Correa, dice, ¿cuándo nos enseña, cuándo nos muestra cómo hacer el sanguchón de atún, chef? Ah, miren, es una buena propuesta. Sí, podríamos hacerlo también. Majo Sánchez nos pregunta, chef, ¿el queso crema se puede usar sin azúcar glass? Sí, claro que sí. Recuerden, hace un momentito les dije, lo podemos endulzar o de igual manera, si no te gusta dulce, puedes omitir el azúcar glass. Solamente crémalo muy bien para que lo puedas extender en tu sandwichón. Excelente. Por acá nos dicen, por aquí, ¿cuántos paquetes de pan se necesita para sandwichón? Ya lo mencionamos. No queda muy mojado el pan, siempre que hago el mío queda rico, pero el pan del retorno está muy suave, chef. Sí, está muy suave y recuerden, por eso lo estoy mojando con una brochita, para no excedernos, Nos menciona la producción, chef, que igual ya rompimos récord, 1700 personas conectadas, chef, excelente. 1700, excelente, David, excelente récord, vamos a hacerlo insuperable el día de hoy. 15 compartidas y llegar a las 1000, ¿ok? Así que recuerden, si tenemos, nos faltan 15, si llegamos a esas 15 compartidas, ya tenemos pan japonés. Así, recuerden que si este video nos ayudan a compartirlo y se replica 1000 veces, el chef ya se comprometió para enseñarles a preparar el pan japonés. El pan japonés. Y pero, no solo el pan japonés. Pero si superamos de esas 1000, llegamos 1200, realizamos los... Ahí sí. Pan japonés y imposible. Pastel imposible, pan japonés. Pastel imposible. Jorge Martín Celis dice, Cris, ¿a qué hazlo? Y lo hacemos aquí en tu cumple. Excelente. Recuerden que todos los productos que estamos utilizando ya los vendemos en la tienda, así que así pues es. Por eso de que no deben salir de casa o pues si salen nada más una vuelta, recuerden que aquí lo pueden encontrar todo en Casa Santos Lugo. Todo recuerden lo que vas vendemos a poder encontrar. Todo para el hogar, desde artículos de para limpieza, tenemos jamones, quesos, todo, todo para que puedan hacer su despensa. Aquí en Casa Santos Lugo lo manejamos. Y de verdad manejamos un súper precio, ¿verdad? Exactamente, chef? Tenemos un gran surtido y excelentes precios en todas nuestras sucursales, David. 1023 compartidas y seguimos. 1023, ya superamos la segunda marca. Ya tenemos pan japonés, Si llegamos a las 1200, ahí sí. Imposible. Ya me comprometí japonés a realizar las dos. Excelente, chef, vamos a hacerlo. ¿Me podría repetir, por favor, la receta de los chícharos, chef, si es tan amable? Claro, claro que sí. Para el paté de chícharos, ¿qué ocupé? Ocupamos una lata de chícharos, son como unos 200 gramitos de chícharos. Ocupé 50 gramitos de espinaca, 30 gramos de queso crema, unos 150 mililitros de media crema
y sal y pimienta. Eso es lo que ocupé para mi paté de chícharos, todo esto licuado. Bueno, David, ya tengo armado mi sandwichón por completo. Chef, nos dicen por acá que si nos puede recalcar, bueno, es que acá se notan las capas. Que se nos puede decir la primera capa, la segunda. Exactamente. Y hasta donde estamos. ¿Cómo fue este sandwichón? Empezamos con el puré de papa, nuestro primer relleno. Después pasamos con el relleno de queso con elote, lo tenemos de este ladito. El siguiente fue queso crema con mermelada. Y el siguiente relleno, ¿cuál fue? El de paté de jamón con chipotle. Y nuestro último relleno, paté de chícharos. Nos están preguntando algo que no puede ser posible. Dice Mónica Piña Guzmán y Glenn Uck nos preguntan, chef, ¿hasta el pan de sandwichón lo puede encontrar en Santos Lugo? Así es. Todas nuestras sucursales. Y vendemos dos tipos de pan para sandwichón, ¿verdad? Exactamente. Tenemos dos marcas para que tú puedas escoger. Tenemos una es el variedad. Retorno. Una es de retorno y el otro es de la Providencia. Ahí está, chicos. Así que ya saben, tenemos dos opciones para ti de pan de sandwichón. Así que vengan a comprarlo a nuestras tiendas. Aquí lo vendemos todo. Así es. Venden materiales para repostería. También vendemos materiales para repostería. Vendemos edullas, merengues. Hay una infinidad de cosas, de verdad. La tienda está muy completa. Todas las sucursales, de hecho, están completísimas. Tanto Campeche como las de Mérida. La comercializadora, igual que ahorita, tiene servicio a domicilio. Tiene el servicio de pick-up también, ¿verdad? Así es, chef. Donde pueden ustedes pedir, hacer su pedido y nada más pasar a recoger, pagar y llevárselo a casita. Sin tener absolutamente nada. Todo esto más te ofrece Casa Santos Lugo. Excelente. ¿Qué tipo de mermelada es esa? Se ve ligera, chef. Sí, es una excelente. Aquí te voy mostrando el empaque de la mermelada. Esta la vendemos en la tienda. Está a 15 pesos con 80 centavos y es de Clemente Jax. Bueno, David, ya que lo tenemos armado, lo voy a meter a refrigerar unos cuantos segunditos mientras preparamos la cobertura de este sandwichón. Recuerden, este sandwichón es blanco. Por lógica, vamos a cremar queso crema para poder cubrirlo con lo mismo que rellenamos. Este mismo nos va a servir para cubrirlo, solamente que aquí voy a necesitar un poquito más. Por acá nos dice Andrea Cardos, nos dice por acá, solo que el paté de chícharos lleva sal y pimienta. El de queso jamón, solo son los ingredientes que se mencionan en la imagen, chef. Así es. ¿Por qué le agregué sal y pimienta? Por el chícharo, por la espinaca, va a necesitar sazonarse. En ese caso, el paté de jamón, el de queso, contienen pimiento morrón. Ese ya le va a dar como que su punto de sal, su punto de salado por el pimiento morrón. Eso sí, no necesitan sal, pimienta, ya vienen sazonados. Excelente, chef. Por acá igual nos preguntan acerca de... ¿no le puso jamón con chipotle, lo dicen por acá? Claro que sí, aquí está relleno de jamón con chipotle, aquí abajito. Son 5 rellenos que le agregamos a nuestro sandwichón. 5 rellenos. Tenemos el puré de papa, paté de queso, el de queso crema con la mermelada. Tenemos aquí abajito el de jamón con chipotle y el de chícharos. Excelente, chef. Tenemos los 5. Voy a llevarlo al refrigerador un momento, David, para preparar nuestra cobertura. Adelante, aquí lo esperamos para seguir con la receta. Y nos dicen por acá, hola, ese sandwichón que hicieron en diciembre, yo ya hice para Navidad, salió riquísimo, Lili Cordero. Muchas gracias, Lili. Que sigan compartiendo sus recetas, muchas felicidades. Muchas gracias, María Ley. Saludos desde San Luis Potosí, compartiendo en grupos. Muchas gracias, Ruth. Elena González, me encanta lo que no lleva mayonesa, excelente. ¿En qué ciudad está Santos Lugo? Buena pregunta. Recuerden que Casa Santos Lugo se encuentra únicamente en dos ciudades, en la ciudad de Mérida y Campeche. En Mérida tenemos 9 sucursales y en Campeche solo tenemos una tienda, la cual está laborando de manera normal e interrumpidamente. Recuerden que los horarios ya los había comentado el chef Luis, así que les invitamos a que asistan a esta sucursal de Campeche. Saludos al chef Luis desde Mac Lucas. Las espátulas y las brochas, que si vendemos espátulas y brochas por acá, chef. Brochas y espátulas. Nos pregunta Noemí Cano, chef, ¿qué horario tendremos el día de hoy? Hasta las 9 de la noche. Así es, David, nuestro horario el día de hoy es normal, de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y
Recuerden, nuestro horario va a ser el mismo, estamos trabajando de manera habitual de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche, domingos de 9 a 4. San Luis Potosí te saluda, chef. Dice, ¿puedes escribir los ingredientes para apuntarlo, por fin? Con mucho gusto, por allá nos vamos a pedir a producción. Bueno, aquí nos va a ayudar un poquito producción a cremar el queso. Recuerden, es acremado del queso nada más. Ya que lo tengamos bien acremadito, vamos a proceder a cubrir nuestro sandwichón. Lo metimos a refrigerar unos cuantos segunditos. Si logras enfocar aquí, David, para que vean cómo es el proceso de acremado. Eso lo podemos hacer a mano o de igual manera lo podemos hacer en la batidora. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy acremando el queso. Vamos a subirle un poquito la velocidad. Nos dice, envíos a otra parte de la República hacen, por ejemplo, no, por el momento no hacemos envíos, pero lo pueden, si quieren pueden comunicarse al número de fuera de la República, no hacemos envíos, ojo, Cherry López, te invitamos a que nos mandes un mensaje vía inbox, te pasamos el número para que puedas comunicarte con comercializadora. Ellos ya te podrán decir con detalle si pueden hacer el envío hasta tu estado. Receta de paté de papa, claro que sí, con mucho gusto. Nos dicen por acá, ¿tiene servicio a domicilio? Sí tenemos, recuerden, si desean saber más información de nuestro, lo que viene siendo el servicio a domicilio que maneja la comercializadora, le invitamos a comunicarse a los números. Así ahí es. Les van a atender con mucho gusto y les van a dar toda la información que requieran. La primera fue de papa, la segunda de queso Daisy, la tercera de queso crema con mermelada, la cuarta de chícharo, una pregunta. No, la cuarta fue de jamón con chipotle y la quinta fue de chícharos. Bueno, por acá nos dice Mari Escobedo, una pregunta, ¿no se puso el otro de jamón? Sí lo pusimos. Primero fue el paté. Creo que es que se confunde la gente. Se confunde, sí, puede haber un poquito de confusión. El de queso normalmente es un poquito más amarillito y más espeso. Acá tengo el de jamón, que fue uno de los últimos. Si notas, está un poco suave, a diferencia del de queso, que es más firme. Así que este fue uno de los últimos que agregamos. Este lo agregué antes del de chícharos. El así de chícharos fue el último. Como menciona el chef, el paté un poquito más líquido es el de jamón y el más espeso, obviamente, es el de queso Daisy. Exactamente. Por acá nos pregunta Andrea Cardos, ¿cuánto de queso para la cobertura y también se le agrega azúcar glass, chef? Para la cobertura, recuerden, solamente lo estoy acremando, como les dije hace un momento, si tú lo quieres endulzar, lo puedes endulzar sin ningún problema. Si no lo quieres endulzar, también lo puedes aplicar, solamente que esté bien acremado este queso. Ese es el punto, que tú lo acremes lo suficiente para que lo puedas manipular y extender sobre tu sandwichón. Esa es la idea. María Mercedes González dice, perdón, ¿no lleva mayonesa para nada? No, no le estamos agregando mayonesa a este sandwichón. Estamos en una versión un poquito diferente. Es uno de velo de novia. Normalmente son blancos, con media crema, queso crema. Podemos alternar un poquito allá. Y esta es como que la versión de nosotros. Es como que el sandwichón del abuelo. Como que el velo de novia del abuelo José. Así es, chef. Excelente. Igual por acá nos preguntan, ¿cuánto de queso para la cobertura que se nos puede indicar? ¿Cuánto de queso? Yo estoy acremando unos 450 gramitos de queso crema. Recuerden, bien acremado para que te alcance muy bien para cubrir tu sandwichón. No lo vamos a saturar en los lados, no es como cubrir un pastel, solamente vamos a extender el queso crema. Ahorita lo vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer. Solamente es extender el queso crema a los lados y en la parte de arriba, para que se cubra por completo. No es necesario un nivel de grosor en nuestro sandwichón, porque al ser queso crema puede caer. Eso es queso crema con azúcar, chef. Así es, queso crema. Aquí yo no le agrego azúcar, solamente lo estoy acremando bastante bien. Aquí ya producción ya se la rifó el día de hoy. Ya nos tiene listo nuestro queso crema bien acremadito. Chef, me pregunta si es acremar y cómo se acrema. ¿Cómo? ¿Qué es acremar? Bueno, acremar es aplicarle un poquito de calor, que quede un poquito más suave, prácticamente que quede como una crema, como el mismo nombre lo dice, acremar. Como una pomada, ¿no? Como una pomada, exactamente, David. Como una pomada que quede suave, se mezcle bastante bien. Aquí le voy a agregar el que me sirvió para relleno. Se lo voy a agregar, ya que es el mismo queso crema. Voy a agregárselo. Y con esto vamos a cubrir nuestro sandwichón. Si ves, ya está lo suficientemente cremoso
para ocuparlo como cobertura. Ross Estrada nos pregunta, chef, que si la cobertura, bueno, lo que viene siendo el queso crema, lleva azúcar glass. Puedes agregar el azúcar glass o puedes dejarlo así tal cual. Lo importante es que esté bien acremado. Entonces, ese es el punto. ¿Se acrema sin nada el queso? Sin nada. Ya, recuerden que para el relleno, yo primero acremé y después agregué azúcar glass. El punto importante es acremarlo. Ya que lo tengas acremado, tú puedes decidir agregar azúcar glass o omitirla. Cualquiera de los dos es muy válida. Perfecto, chef. Bueno, perfecto. Voy por nuestro sandwichón ya para empezar a cubrirlo. Creo que no necesito ayuda de producción. La crema Versatier, ¿se le puede poner igual, chef? Nos preguntan que si es viable. Ahorita que llegue, porque se quitó el micrófono, les contesta. Por así podrían enviar la receta, por favor. Marta Castillo, te invitamos a seguir nuestra página de Facebook. Ahí ya tenemos la receta lista para descargar. Preguntaban de la crema Versatier. Exactamente. Exactamente. Puedes ocupar en lugar de la media crema. Recuerda que en todos nuestros patés ocupamos media crema. Pero si tú quieres ocupar la crema Versatier, también te funciona sin ningún problema. ¿Es la crema con batidora? Puede hacer con batidora muchísimo más rápido, como lo hicimos acá, o tal vez puede hacer a mano sin ningún problema, solamente que ahí vas a tardar un poquito más. ¿Cuál es el tip? Si lo vas a hacer a mano, ten el queso ya temperado. Déjalo unos cuantos minutitos afuera, que quede suave, o de igual manera, nos comentaron un tip, si tienes horno de microondas en casa, mételo unos cuantos segunditos para que quede suave. Y así lo puedes acremar muchísimo más fácil. Perfecto. Erika Ceballos nos dice, la mayonesa siento que hace que se eche a perder rápido. Bueno, le da otro sabor, le cambia totalmente el sabor. No le hemos puesto mayonesa, ¿no, chef? Así es, nosotros no ocupamos mayonesa. Le va a dar otro sabor a tu sandwichón. ¿Sí? Glenuk nos pregunta que si es con batidora o se puede hacer a mano, chef. Sí, quemada. a mano lo puedes hacer. El queso crema lo puedes batir o a mano. Al final la idea es acremarlo bien. Esa es la idea de eso. Bueno, David, estoy empezando a extender. Si ves, bastante fácil que se extiende sobre mi sandwichón, el queso crema. Por eso es la recomendación de acremarlo bastante bien para que podamos manipularlo de esta manera. Moca Moctezuma nos dice, ¿tiene el procedimiento en la página de Face igual? No, recuerden que nuestros videos se complementan. La receta la subimos horas antes de que inicie la transmisión en vivo. Y obviamente ahí están las cantidades con los gramajes y todo. El proceso es el que enseñamos en la transmisión en vivo. Así esto es, así lo es. Hacemos todos los lunes, los miércoles y los viernes. Si es la primera vez que nos ven, les invitamos a que apunten estos días. Siempre en el horario de las 3 de la tarde. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan tener agendado y obviamente podamos realizar este tipo de recetas. Recuerden que nosotros lo que mostramos en el video, en la transmisión en vivo, es el proceso de paso a paso explicando exactamente todo lo que se va a realizar o lo que se va a hacer. Y pues la verdad, mucha gente que sigue nuestros videos ya ha replicado las recetas, le está quedando muy, muy rico. Muy bien. Siguiendo todos los pasos que yo te digo, ten por seguro que no vas a tener ningún problema a la hora de que tú vayas a realizar tu sandwichón. Recuerda, David, como te mencioné hace un momento, voy extendiendo el queso crema. No es necesario un grosor, solamente que se cubra. Si ves, ligeramente se ven las capas de pan, pero yo no voy a tener ningún problema ahí porque le voy a agregar otra capa, pero ahorita sí de nuez, para disimular, difeminar todo ese pan que se puede notar de ese ladito. Xiomara Arceo nos dice, ¿cuándo hacen pizza? Ya hicimos pizza. Ya hemos hecho pizza hace poquito. Más de hecho, hicimos mini pizzas para que exactamente, puedan mini hacer pizza. Con la familia, con los niños. Allá, si tienen niños en casa, pueden hacerlo. Así es. De igual manera, si quieres hacer una grande, de igual en la transmisión te comentábamos cómo podías hacer una grande también. Así que ahí ya está el video. Ya puedes darte una vueltecita por la página para que puedas encontrar el video y puedas hacer tus pizzas. ¿Qué días tenemos transmisiones? Tenemos transmisión los lunes de la probadita, tenemos los miércoles de casa con Casa Santos Lugo y tenemos las transmisiones como el día de hoy de Pregúntale al Chef, donde hacemos un duelo de dos recetas y la ganadora es la que se realiza. ¿En qué hora, Chef? El horario de todas nuestras transmisiones es a las 3 de la tarde, para que no te lo puedas perder, no te quedes sin ver nuestra transmisión, a las 3 de la tarde, David. Excelente, chef. Muy bien. Bueno, ya terminando de cubrir nuestro sandwichón, para que nos quede parejito. ¿Qué vamos a hacer para que nos quede parejito, David? Oye, David, me perdí un poquito allá. ¿A cuántas compartidas llegamos? No sé, por allá producción que nos pueda decir, ¿cuántas compartidas? Estamos a
Una de las 1200. A una de las 1200. A una compartida y hacemos los dos. A una nada más. Que si la gente que no se había conectado, les comentamos que el chef había sugerido, porque pues hicimos un duelo entre el sandwichón que estamos preparando y lo que viene siendo el pastel imposible. Si llegábamos a 800 compartidas, y hacíamos el imposible y ya llegamos a la meta. Y ahora 1200 iba a preparar pan japonés y imposible también, las dos. E imposible, así es, las dos. ¿Bolis para cuándo? Nos dice por acá Rafael Arjona, chef. Hay mucho calor, ya es hora de hacer bolis. Sí, ya hicimos bolis, pero podríamos hacer otros tipos de bolis también. Es una muy buena opción. Igual se puede hacer frappés, nos preguntan por acá, chef. Claro que sí, podríamos hacer frappés. Creo que frappés, y sí, ya tiene un buen ratito que no hemos hecho frappés. Podríamos hacer frappés, exactamente, de gansito, de mazapán, de bubulubu. ¿Podríamos hacerlos? Mónica Piña nos pregunta, ¿cómo se llama esa pieza que está usando ahora, chef? Esta es un peine. O raspa, ¿no? Sí, sí. Esto lo puedes encontrar igual en tiendas de repostería o de igual manera a veces lo regalamos, como comentaban por ahí. Cuando vienen a los cursos. Exactamente, cuando vienen a los cursos a veces tenemos esos regalitos que son a veces son muy útiles, nos sacan del apuro, así como me sacaron del apuro a mí para dejarlo parejito. Y ya lo tenemos bien cuadradito, David, ya lo tenemos de este ladito, si ves, ya está bien parejito. No me excedí con el queso crema, si ves, lo ocupé casi todo. No me quedó casi nada, es como que muy, muy exacta esta receta. Excelente, chef. Bueno, ya que lo tenemos de este ladito, le voy agregando la nuez, la tengo acá abajito. Acá abajito tengo la nuez. Y con un acetato vamos a ir agregando la nuez en la parte de los lados. Vamos a ir extendiendo toda la nuez, que se vaya cubriendo. Por eso te mencioné que no es necesario cubrirlo muy bien a los lados con el queso crema, ya que lo vamos a ir tapando con la nuez, David, para que así se pierda todo ese pan que se pueda ver. Aquí ya se difumina por completo, ya no tenemos ese problemita. Y ya nos va quedando, si ves, ya se nota, ya no se ve el pan. Ya ahí se pierde por completo. Así es, y por acá estamos leyendo acerca de, les volvemos a repetir, amigos, estamos tomando todas las medidas de higiene correspondientes. Recuerden que en este espacio donde estamos es una sala de capacitación, obviamente está sanitizada, igual a nosotros nos sanitizan y obviamente nos hacen tomar las medidas correspondientes. Y pues obviamente para que se pueda escuchar el micrófono no se usa el tapabocas, obviamente estamos tomando la sana distancia. Igual recordarles que lo que viene siendo el cubrebocas, pues en este caso, pues si el chef tuviera algún, no sé, estuviese enfermo al tos o algo así. Exactamente. Si ni siquiera para empezar, ni siquiera lo estaremos usando para el video, es muy importante. ¿Por qué? Porque se está preparando comida. Obviamente se tienen, le repito, las medidas y pues esto es para que ustedes puedan aprender en casa. Exactamente, para que podamos aprender en casita, David. Así es, recuerden que hay que lavarnos las manos constantemente. Aquí la verdad es que tenemos jabones especiales que estamos utilizando para la preparación. De hecho, son antibacteriales. ¿Cómo antibacteriales? Ahora son de grado médico. Y obviamente los usamos para poder preparar todo y prepararnos como debe ser para al momento de realizar la receta. Así es, David, estás en toda la razón. Tomamos las medidas correctas a la hora de preparar alimentos para que nos cuidemos. Al final de cuentas, todo esto que hacemos es para cuidarnos. Exactamente, chef. Bueno, bien dicho. Ya que tenemos cubierto con nuez nuestro sandwichón, vamos a realizar el decorado. Si logras enfocarnos de este ladito, David, ahí tenemos una decoración con unas rosetitas que igual hicimos con el queso crema. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un cucurucho queso crema con una duya. Aquí vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a hacer unas conchitas y vamos a agregar la cereza para terminar, David, la cerecita. Solamente voy a necesitar apoyo de producción que me regale un poquitito de papel de este ladito ya para ir terminando. Cuando agregue las cerezas, escúrrelas, de preferencia escúrrelas para que no te manche, más que en esto que es blanco, para que no se te manche, escúrrelas bien antes de agregarlas. Nos dicen por acá, me encantó, yo le pongo la nuez y nunca me había salido, chef. Muchas gracias.
Por el tip. Ahí está, miren, ya tenemos un tip allá con la nuez. Berenice nos dice, si me sobra paté, chef, ¿cuánto tiempo se puede guardar? Lo puedes emplayar y lo guardas en el refri, lo puedes guardar hasta una semana sin problema. ¿En qué otra cosa podríamos emplear el paté si es que nos sobró, chef? Si te sobró y no puedes hacer sandwichón, puedes hacer arrolladitos también. Con arrolladitos también pega muy bien el paté. Cualquiera de esos dos, súper funcional. ¿No dice Lizzy, es acetato normal, chef? Sí, un acetato normal, el que puedes conseguir en cualquier papelería. María Guillén, ¿cuándo hacemos pastel de zanahoria? Nos dice por acá. Ay, mira, pastel de zanahoria. Ya tiene un ratito que hicimos pastel de zanahoria, pero podríamos proponerlo por allá. Mientras ya tenemos... Bueno, no, hicimos pan de zanahoria, chef. Pan, exactamente, hicimos pan de zanahoria. Que mientras ya tenemos la propuesta, ya tenemos un compromiso con ustedes para el miércoles. Ya tenemos flan imposible, pastel imposible y pan japonés. Lo prometido es deuda y lo vamos a cumplir. El día miércoles tenemos esas dos para hacer miércoles de casa. Y así nos va quedando nuestro sandwichón. Solamente vamos a limpiar un poquito la nuez que nos queda de los lados. Che, por acá nos preguntan acerca de el costeo de la receta, que cuánto le sale hacer o preparar ese sandwichón. Claro, para ahí vamos, David. Y para ahí vamos. ¿Cuánto le saldría venderlo? Para esas a personas que obviamente les gusta la cocina y pues obviamente están pensando o tienen a lo mejor pensado en realizar, emprender más bien. Claro que sí, al final de cuentas esta idea es para que tú lo realices en casa, todo esto para que tú lo puedas realizar en casa y de una manera para que puedas emprenderlo. ¿Qué mejor manera que aprendiendo con nosotros? Que igual te pasamos un método de cómo costear todas estas recetas. Pues de... Te brindamos, nos tomamos el atrevimiento de hacerte un costeo de todas las recetas que hacemos para que tú te des una idea más o menos en cuánto te podría salir. Ya el costeo lo tenemos de este ladito, lo voy a agarrar para acá para que lo vayas viendo bien a detalle. Aquí ya te tenemos toda la lista de todo lo que usamos para nuestro sandwichón y con los precios, con las cantidades que utilizamos, ya el gramaje y con la cantidad de cada ingrediente. Así, hay que recordarle que el precio, o además bien el costeo que Casa Santos Lugo realiza, o los precios que están viendo en pantalla ahorita en la pizarra, estos precios son los que se usan en cantidades para la receta. Para la receta, exactamente, estás en lo correcto. Las cantidades que tenemos acá es para la receta que hicimos, o sea, para este sandwichón que tenemos acá adelantito. ¿Qué ocupamos? Queso Daisy. ¿Cuánto de queso Daisy? 10 pesos con 95. Queso crema. Ocupamos 53 pesos con 5 centavos. El pimiento morrón, 9 pesos con 83 centavos. El elote, 1.33. ¿Sí? El pan de sandwichón, 31 pesos. La bolsa de sandwichón. Media crema, 21 pesos con 44. Jamón de pavo, 6 pesos con 5 centavos. Chile chipotle, 2 pesos con 22 centavos. Los chícharos, 2 pesos con 63 centavos. Chile jalapeño, 74 centavitos. Puré de papa, 6 pesos con 28. Leche evaporada, 12 con 60 centavos. Mantequilla, 1 peso con 20 centavos. La azúcar glass, 1 peso con 25 centavos. La mermelada, 2 pesos con 92 centavos. La nuez picada, 12 pesos con 43 centavos. Y la cereza, 8 pesos con 11 centavos. Así, recuerden que los precios de nueva cuenta son de las cantidades. Las cantidades que utilizamos para la receta. Excelente, mucha paciencia. Y lo mejor que es que los ingredientes los podemos adquirir con facilidad. Así es. Todos los ingredientes, todos estos productos y muchos más los vas a poder encontrar en todas nuestras sucursales. Así es, chef. ¿Y cuánto nos costaría o cuánto nos costó hacer este sandwichón? ¿Cuánto nos salió este sandwichón? Nos salió 184 pesos con 3 centavos. Ahí está acá de este ladito. 184 pesos con 3 centavos. ¿Cuál es el precio sugerido para ese sandwichón? Si ves, es un sandwichón alto, bastante rellenos, muy bien elaborado. ¿Cuál es el precio sugerido? Es de 368 pesos con 6 centavos. El precio sugerido para este sandwichón de velo de novia. Che, por acá nos preguntaban acerca del queso crema que estamos utilizando. Nosotros. Ah, el queso crema de la marca del abuelo José. Así es, recuerden que la marca del abuelo José
es la marca de Casa Santos Lugo, una marca propia que tenemos. Recuerden que Casa Santos Lugo es una empresa 100% yucateca y pues obviamente estas son nuestras marcas que las consiguen únicamente en nuestras tiendas y pues obviamente utilizamos nuestros productos para realizar este sanguchón. Así es, David. Todos esos productos de la casa los puedas poder encontrar en todas nuestras sucursales de Casa Santos Lugo. Y ya te pasamos el costeo. ¿Cuánto nos salió, David? Por allá fueron 368 pesos con 6 centavos el precio sugerido para este sanguchón. La verdad, yo lo veo a muy buen precio, considerando todo lo que le invertimos, todos los rellenos, la elaboración. La verdad, sí, está a un excelente precio, David. Así es, y lo mejor de todo es que pues igual nos sobró bastante. Nos sobró para poder hacer replicar otro sanguchón. Podríamos hacer otro sanguchón de eso. O sea, prácticamente, a lo mejor podríamos sacar como cuántos sanguchones de Unos dos, tres sanguchones más con esta receta. Y nos costó 184. 184 pesos. Excelente, chef. ¿Para cuántas personas daría? Nos preguntan por acá. Aquí, ¿para cuánto nos daría? Una porción considerable del sanguchón, ¿te podría alcanzar para unas 20 personas este sanguchón? Glenn Uck nos pregunta, ¿también el jamón y el queso manejan la marca del abuelo? Solo el queso. Solamente el queso es de la marca Santos. El jamón, pues sí, manejamos otras marcas. En este caso, ¿cuál ocupamos? La marca Alpino. Alpino. Que también tenemos Swan. Tenemos la marca San Antonio, que de la marca San Antonio tenemos una gama igual muy extensa en cuestión de jamones. Tenemos Kir igual. Tenemos la marca Kir. Tenemos un extenso surtido en el área de salchichonería. Perfecto, chef, pues excelente receta. Y pues excelente ya quedó receta, y ya pues ya tenemos un compromiso con ustedes. Llegamos a la meta, superamos las vistas, superamos de igual manera las compartidas. Y lo prometido es deuda. Ya tenemos flan imposible y pan japonés para el miércoles. ¿Con cuántas compartidas nos quedamos? 1,282 compartidas. Excelente, ya superamos la meta y ya tenemos un compromiso para el día miércoles. Miércoles de casa con Casa Santos Lugo. Bueno, chicos, pues esperamos que tengan un excelente fin de semana. Así es, en casita. Hay que estar un excelente fin de semana en casita con la familia. Ya tenemos una opción, un sandwichón, un rico sandwichón para el fin de semana. Así es. Excelente explicación, chef, muy entendible. Saludos, Marta Castillo. Muchas gracias, chef, por su paciencia. Un saludo. Y pues, amigos, les enviamos un saludo. Esperamos que se la pasen lo mejor. Recuerden, así es, que esta sección se llama Pregúntale al Chef. Y pues lo hacemos todos los viernes a las 3 de la tarde. De igual, les recordamos que ayer estrenamos una nueva sección que se llama Buen Provecho, donde vamos a estar dando recetas de comida, chef. Así es, Buen Provecho, una sección especial para ustedes en esos momentos, donde les vamos a compartir recetas sencillas que puedas realizar en casita. Así es, chef, y lo mejor es que todos los productos que les vamos a mostrar y vamos a enseñar a preparar, lo vamos a hacer, lo pueden conseguir directamente en todas nuestras sucursales, haciendo solo una vuelta, y pues recuerden que nuestras tiendas están tomando las medidas de higiene y seguridad. Les recordamos, amigos, que muy importante, si vienen a comprar a nuestras tiendas, vayan una sola persona. No vengan con niños, no vengan con adultos mayores. Y pues si alguien necesita apoyo, ayúdenlo para venir a comprar. Recuerden que este momento tenemos que cuidarnos todos. Esto no ha terminado, así que hay que tomar las medidas. Y pues de nueva cuenta, felicitamos a todas las personas que están trabajando. Cajeras, abarroteros. Salchichonería, todos los que están poniendo de su parte para que tú puedas prácticamente disponer de todos nuestros productos. Ellos están haciendo una labor impresionante aquí en todas nuestras sucursales para brindarte un servicio de la mejor calidad. Así es, recuerden, así que les pedimos una disculpa por las molestias que a lo mejor puede ocasionar esto, pero es ahora sí que por su bien, por cuidarnos todos, para cuidarnos todos, y pues esperamos que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es David y hoy nos estuvo con nosotros Luis Castillo, asesor técnico de la sucursal de Juan Pablo II. Así es. Y pues, un excelente fin de semana. Perfecto, chef. Nosotros nos despedimos y nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Vamos a estar haciendo galletas con el chef Héctor. Con el chef Héctor, así es. Y esta receta es especial porque van a enseñar a hacer con los niños. ¿Cómo pueden ustedes hacerlas con los niños? Así que no se la pierdan. Lunes a las 3 de la tarde. Nos vemos en la probadita. El miércoles vamos a hacer un delicioso flan, un pastel imposible y un pan japonés. Ya nos comprometimos, el miércoles tenemos esas dos recetitas para
miércoles de casa con casa de Santos. O a lo mejor lo dividimos un miércoles y otro miércoles, pero de que están, están. De que ya están, ya las vamos a hacer, las vamos a elaborar. Perfecto. Ah, sí, cierto, che, es muy importante comentarle a la gente que estamos participando con, obviamente, con empresas yucatecas así en es, David, donativos. Así es. En todas así nuestras es. Tiendas hay un carrito especial donde ustedes pueden dar ya sea arroz, frijol, cualquier artículo, de cualquier artículo que vendamos en la tienda, lo pueden ustedes agregar al carrito. Ahora sí que esto es para una buena causa, no solo lo está haciendo en todas nuestras tiendas, hay otras tiendas del estado que se están sumando a esta causa, así que Casa Santos Lugo igual ya está apoyando, así que les pedimos a todos los que están viendo este video o que están viendo la transmisión en vivo, si vienen a comprar a Casa Santos Lugo, si vienen a hacer su despensa, compren un poquito más para quien lo necesita. ¿Por qué? Porque esta ayuda la vamos a hacer llegar ahora sí que a los que les hace falta. A los que les hace falta, exactamente, David. De hecho, no se pierde, los carritos los vas a poder encontrar en las entradas de todas las sucursales y de igual manera, ahí tienen la información de cómo es esto, de cómo es esta dinámica, ahí te vas a poder informar y para que igual tú puedas apoyar, no es necesario una cantidad en específico, con lo que tú puedas apoyarnos en artículos, de los que manejemos en nuestras sucursales, con eso es más que suficiente para que nos apoyes. Recuerda que si todos ponemos de nuestra parte, vamos a dar un gran apoyo. Así es, así, ahora sí que va a ser de gotita en gotita o de un granito en granito. Ahora sí que lo que quieran aportar, chicos, es momento de ayudar. Recuerden, el carrito o los carritos están en todas nuestras tiendas de Mérida únicamente y lo van a encontrar en las afueras de la sucursal. En la parte de la entrada de la sucursal. Exactamente, para que ustedes puedan ahí colocar. Ahí lo ubican y ahí no se pierden. La entradita lo vas a poder encontrar. De hecho, muchos ya tienen puesto la información en los carritos para que puedan ubicar en dónde está. Así es. Pues ya saben, chicos, les invitamos a apoyar esta noble causa. Así que Yucatán está unido para salir adelante y pues les esperamos el lunes. No se lo pierdan. Recuerden visitar nuestra página. Ahí encuentran todas nuestras recetas y todos los videos que hemos preparado para todos ustedes. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente viernes, un excelente Viernes Santo. Disfruten a su familia, quédense en casa y nos estamos viendo, chef.